El sector de la vivienda en Quintana Roo representa un sector en expansión, como en el resto de la península de Yucatán, pero con la particularidad de que en nuestra entidad los activos suelen ser más interesantes por el lado turístico. Y es que la compra y venta de vivienda siempre será un activo fundamental, pues favorece el crecimiento económico de una entidad. Funciona como un indicador del crecimiento poblacional y la atracción de la inversión, y además permite brindar nuevas oportunidades laborales. Le comento esto porque hace unos días la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, en su capítulo Quintana Roo, informó que se ha avanzado en la colocación de la vivienda al mismo ritmo que el año pasado, con entre 7 y 8 mil viviendas mediante los créditos de Infonavit y unas 13 mil viviendas con créditos bancarios. Resultado de esto, se espera mantener la tendencia de crecimiento. Sin embargo, estas cifras no alcanzan aún la colocación que existía antes de la pandemia, donde se encontraba alrededor de las 18 mil viviendas, por lo que se ha incrementado la presencia de viviendas o terrenos irregulares. Es uno de los pendientes que como sociedad aún debemos resolver. Por otro lado, se espera que la plusvalía de las obras de la entidad se incrementen a un 20% solamente en Cancún. Este incremento se debe a las obras de infraestructura y movilidad que, entre otras localidades como Solidaridad, ha logrado un incremento en el valor de la propiedad de entre el 50 y el 60%. Estas cifras colocan a Quintana Roo como el primer estado con mayor incremento en el sector, según informó el Colegio de Evaluadores de la entidad. Con estas buenas noticias, se suma otro sector a la superación que la crisis del COVID-19 dejó para nuestra entidad. Soy Carla Pulido para MCB, Veraz y Consentido Ciudadano.